Una vez abierto el navegador, debemos ubicarnos en la barra de direcciones y escribir nuestra dirección web www.mercadocampesinoultrahuilqueno.org. En la pantalla inicial de la página web del mercado podrá encontrar barra de categorías. Es la barra donde se clasifican los productos dependiendo su tipo, si son frutas, verduras, tubérculos, lácteos, productos procesados con margüí, panadería, productos avícolas y pulpas de frutas. Área de productos. Es la parte de la página donde encontrará todos los productos con su respectiva descripción. Además, podrá seleccionar la cantidad de productos que desea agregar al carrito según la disponibilidad. Botón de inicio. Es el botón que, sin importar en qué parte de la página se encuentra, lo direccionará de nuevo al inicio. Botón de carrito. Es el botón que lo envía a la parte del carrito de compras, que es donde están todos los productos previamente agregados, y allí se puede concretar la compra. Una vez en la página, busca el producto que desea comprar. Para buscar un producto lo podemos realizar de dos formas. Nos dirigimos a la barra de categorías. Ahí se da clic en todas las categorías. Por el área de productos hasta encontrar el producto que desea comprar. En esta pestaña están organizados de la A a la Z. La segunda forma de buscar es, por ejemplo, si quiere maracuyá en cáscara, debe hacer lo siguiente. Una vez abierta la página en la categoría frutas, debe deslizar por el área de productos el mouse hasta encontrar la fruta que busca, en este caso, el maracuyá. Una vez encontrado el producto que desea llevar, debe observar en la descripción las características del producto, gramaje, unidad o libra. Asimismo, si hay disponibilidad del producto. Para agregar un producto al carro, debe escribir la cantidad de producto que desea comprar. Una vez da clic en agregar al carrito, le aparecerá un recuadro que le indique que ese producto fue añadido y debe darle clic en aceptar. En la pantalla de carrito encontrará las siguientes opciones. Listado de productos agregados. En esta sección de la página encontrará todos los productos que eligió y agregó al carrito, con su respectiva cantidad y precio. Datos personales. En estas casillas debe ingresar los datos personales y la ubicación del lugar donde desea que se haga la entrega del pedido. Enlace Seguir comprando. Es una opción para volver a la página inicial en caso tal que desea agregar más productos antes de realizar la compra. Información del pedido. En esta sección encontrará el único tipo de pago hasta el momento, pago contra entrega en efectivo. El valor del domicilio dependerá de la comuna donde se encuentra ubicada su residencia. Comuna 1, 2, 3 y 4 tiene un valor de 3.000 y las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tiene un valor de 5.000, que será sumado en su factura de forma manual al subtotal de los productos que eligió y que encontrará en la siguiente casilla este valor costo del domicilio. Solo lo verá reflejado una vez reciba su pedido. Una vez ingresada la información del cliente y verificado los productos agregados al carrito para poder finalizar su pedido, deberá dar clic en el botón Comprar. De esta manera, ya su pedido quedará guardado en la base de datos para hacer entrega del mismo en las fechas establecidas. Finalizada la compra, le aparecerá una ventana que indica que su pedido fue realizado satisfactoriamente. Además, se observará un recuadro con la opción Aceptar, que le permitirá volver a la página del carrito. Si desea seguir comprando, debe ir al botón Inicio, de lo contrario, puede cerrar la ventana del navegador.